Con una producción de más de 3.800.000 artículos en 2017, las fábricas de vestuario y equipo del Ejército Mexicano mantienen autosuficiencia en la elaboración de uniformes para no depender del exterior en la adquisición de productos que en su momento pudieran dejar carentes de alguna prenda o calzado a las unidades operativas. Se trata de 11 fábricas en las que se producen artículos específicos que no se pueden adquirir o hacer accesibles al público, pues son de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea. Hace algunos años nosotros todavía la tela para el uniforme de campaña, que es nuestro mayor volumen, nosotros la adquiríamos. Actualmente nosotros la fabricamos y esto es gracias a la adquisición de 30 telares neumáticos que adquirimos en el año del 2015. Algunos de ellos incluso cuentan con cuestiones de control de seguridad para garantizar que no haya un mal empleo de este tipo de artículos. Tenemos el uniforme de ceremonias, los maquinofs, las galas, gran galas, los uniformes de músicos. Ellos han participado en diferentes países como son Francia, Rusia. La verdad es un orgullo, una satisfacción de realizar todos diferentes tipos de vestuario. Nosotros adquirimos materia prima de la más alta calidad. Esa materia prima, antes de entrar al proceso, es evaluada en nuestros laboratorios para garantizar que cumpla con los parámetros de calidad. Una vez que podemos certificar esta parte de los materiales, nosotros pasamos a los procesos productivos donde hacemos la fabricación de lo que es el vestuario, el calzado, equipo de campaña, equipo de dormitorio, banderas y otros artículos que se nos ordenan de una forma más especial, como son artículos tipo sastrería para nuestros altos mandos. A 35 años de su instalación, las FABE han sido certificadas bajo la norma mexicana NMXR 025 SCF 1 2015, por el tema de igualdad laboral y no discriminación, al contar entre su personal con al menos el 40% del sexo femenino. Nosotros tenemos que cumplir diversos estándares, por ejemplo, el hecho de que haya trabajadoras en este medio, sobre todo porque la mujer realmente lo que tiene que es más disciplinada, creo yo, ¿no? La mujer tiene más disposición para el trabajo y eso es muy reconocido por el mando, porque sí, la mujer tiene más disponibilidad, a lo mejor porque somos en su mayoría somos gente trabajadora con hijos. Entonces, eso nos hace hacer más disponibles para el trabajo, más responsables, más leales. Con información de Héctor Álvarez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.